Mi nombre es María Regui Montero, soy la comisaria de esta muestra que se titula Las cosas no tienen significado, tienen existencia. El título está sacado de un texto de Fernando Pessoa, del Guardador de Rebaños, porque al final el hilo curatorial que cose todo el discurso va en torno a la duda, la interrogación y la incertidumbre, ¿no?, que acompaña a todo ser humano. Y Fernando Pessoa es un creador que bueno, materializó esta idea mejor que nadie. Al fin y al cabo, cuando me encuentro con el reto de hilar un discurso en el que casen todos estos cinco proyectos, tengo que buscar cuáles son los puntos de conexión en proyectos que a priori no tienen nada que ver, porque cada artista tiene su propio ideario, los temas que le motivan y no tienen por qué ser comunes. De hecho, cada uno lo hace en diferentes soportes, unos más coloridos, y bueno, cada uno en el lenguaje que le es más propio y le es más cómodo. La exposición arranca de una manera mucho más colorida. En el caso de Diego Balás, pues vemos que bueno, ese tono, esos tonos, ¿no?, tan estridentes, esos colores tan llamativos y esa manera lúdica de representar ideas que a él le interesan, como son las culturas originarias de América Latina. Por otro lado, nos encontramos también, nada más entrar, la obra de Alicia, que bueno, pone en valor la idea del lenguaje como comunicación y establecer las relaciones humanas, pero también es verdad que pone en evidencia cómo la tecnología, que se supone que nos tiene que ayudar a traducir lenguas que desconocemos, pues nos puede llevar también al equívoco. También tenemos obra pictórica como la de Guillermo Velasco Páez. Él, dentro de un discurso donde cabe el humor, habla también de algo muy duro, que es la precariedad del artista, ¿no? Él habla de la romantización de la idea del artista, pero también pone en evidencia esa idea que la acompaña, que es la precariedad, siempre dentro de un lenguaje cercano al cómic y muy millennial. En el caso de Mateo Chica, encontramos cómo el misterio envuelve todo su proyecto y pone en valor una idea, que es la idea del embuste relacionado al folclore. Realiza toda una investigación minuciosa en torno a la historia de una población inexistente, pero cuya metodología es muy, muy concienzuda. Y en el caso de Lucía Cañal y Guillermo Rodríguez, pues encontramos el proyecto Iceberg, donde también la ficción tiene su protagonismo. Ellos realizan otra investigación, o más bien cómo plantearían la metodología de una investigación de un elemento que a priori no existe, que es imposible, que es el iceberg, que además materializa la idea de ir a la deriva pues perfectamente, ¿no? Es un elemento que desde luego, cuando se desprende del glaciar, es impredecible. Thank you.